Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, hoy les voy a estar mostrando unos cuantos errores que cometemos a la hora de maquillarnos y que, señores, no se envejecen. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y es que este video para mí es bastante revelador porque yo les voy a mostrar los errores que cometemos, pero a su vez también les voy a mostrar cómo, digamos, que dar esos mismos pasos pero sin caer en el error y que el maquillaje se vea como muchísimo más bonito y, por supuesto, lo que queremos es que visualmente no nos envejezca. Así que, señores, cierra la boquita y empezamos con el video. Empecemos con el maquillaje. A esto me refiero a bases, correctores, a polvos. No podemos aplicarnos productos que sean en acabado mate porque esto nos va a dar un aspecto de piel acartonada. Y a su vez también esto va a acentuar las líneas de expresión, las arrugas y visualmente nos va a envejecer. Realmente lo recomendable es usar productos ligeros como una BB cream, como una crema con color, incluso correctores, pero que sean bastante ligeros. Nada de productos densos en nuestra piel. En conclusión, señores, un producto que nos haga ver la piel natural y fresca. Y a esto también le añado, señores, la cantidad de producto que nos aplicamos. Sé que hay mucha gente que le gusta el efecto full cover en la piel, pero ya aquí tenemos que empezar a valorar qué queremos más. Vernos un poquito más fresca, tapar las imperfecciones. Aquí tenemos que ya jugar con lo que nos interesa y con lo que nos hace realmente bien. Y como pueden ver, de aquí la diferencia es bastante obvia. Y el siguiente punto, que me parece un punto muy muy revelador, y es cuando nos maquillamos con sombras muy claras. Aquí tenemos que tener también un poco de cuidado, sobre todo con las sombras que son en acabado nácar. Ese acabado es bastante peligroso porque nos hace ver la piel muy muy arrugadita visualmente, incluso nos añade arruguitas o líneas de expresión que no tenemos. Y otro problema que yo le encuentro a este tipo de productos o de sombras es que veo mucha gente que suele llevarlo hasta arriba, hasta el hueso de la ceja, y visualmente eso nos avejenta. Yo realmente recomiendo que en los ojos no maquillemos con productos que nos aporten, o colores de sombras que nos aporten calidez. Quizás un marroncito, algún producto que te aporte calidez, pero que visualmente no te acentúe ya las arruguitas de expresión que tenemos. Porque incluso yo tengo en el párpado unas cuantas arruguitas aquí, sobre todo en la línea o al ras de la línea de pestañas, que la tengo desde siempre, señores. Pero si me pongo producto, por ejemplo, esta sombra, es que ya yo veo las arruguitas totalmente acentuadas con este tipo de sombra. En cambio, con un colorcito bastante cálido, incluso esconde las arruguitas o líneas de expresión que podamos tener. Y esto me lleva al siguiente punto: maquillar el área del contorno de ojo en exceso. ¿Y por qué? Porque el pigmento se deposita en las pequeñas líneas de expresión o pliegues que tenemos y nos da un look muchísimo más dramático. Lo recomendable es usar poco producto en esa área. Yo, por ejemplo, siempre recomiendo que te puedes maquillar esa área, pero siempre de la parte interna hasta la mitad del ojo. El siguiente paso es delinearse en exceso. Y les digo que eso es algo que yo vivo, porque, como les digo, tengo el párpado un poquito con líneas de expresión de toda la vida. Entonces, a la hora de yo intentar hacer el trazo real, créanme que jamás sale recto. Jamás. Me acerco un poco para que miren. Miren cómo quedé delineado. Y visualmente, señores, esto no aporta ningún beneficio al maquillaje. Lo que sí les recomiendo es hacerse el delineado invisible. ¿Este cuál es? Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar el lápiz de su preferencia y nos vamos a delinear la línea de agua del párpado superior. Esa es. Entonces, yo lo que hago, o la técnica que yo hago, es que me pongo el lápiz aquí, cierro el ojo y voy pasando el lápiz. ¿Ves? Hay gente que se lo pasa directamente por arriba, pero yo, como no sé hacer eso bien, pues me lo paso. Cierro el ojito y con cuidadito lo voy pasando y se va marcando la línea del agua del párpado superior. Y otro error que es bastante común, y créanme que yo soy culpable, yo lo he cometido muchísimas veces, es maquillarnos las cejas con un producto o un tono que no vaya acorde con el tono de nuestra ceja natural. Realmente, y eso lo he aprendido recientemente, es que debemos maquillarnos las cejas con un tono o medio tono por debajo a nuestro tono natural. Y otra cosita, señores, el inicio de las cejas, eso no se puede remarcar. Eso hay que maquillarlo sutilmente porque eso endurece las facciones. Aquí pueden ver la diferencia claramente. Y ahora vamos a hablar de los brillos, que es uno de los temas que
A mí me toca un poco. No es lo mismo, señores, llevar una piel jugosa con ese efecto glow, que se vea rozagante, que se vea natural, a llevar maquillaje que lo que haga es resaltarte los poros, y atrás de esto también se resaltan nuestras líneas de expresión, nuestras arruguitas, etc. Y esto también aplica obviamente para nuestro amado iluminador. Y siendo totalmente honesta, señores, en este punto yo sí me aplico de vez en cuando este tipo de producto, pero también tengo cuidado con que los mezclo. Es decir, si me pongo este colorete, que como ustedes pueden ver tiene bastante luz, pero allí pueden ver que resalta muchísimo los poros, pues a la hora de ponerme el iluminador busco algo que sea menos chunky, que quizás no tenga partículas, que no tenga glitter, y también cuido mucho lo que es la base. Puedes tenerlo, puedes usarlo, porque ajá, yo los tengo y los uso, pero tienes que hacer el rejuego de con qué sí y con qué no. En el mercado, señores, ahora mismo hay muchísimos productos que te dan como ese maquillaje bonito, tu piel se sigue viendo, tienes allí ese pequeño glow y no te resalta realmente los poros. Miren qué bonita esa piel, se ve saludable, se ve jugosa. Y obviamente tenemos poros, pero no se resaltan tanto. Y por último, señores, vamos a hablar de labiales. Y les voy a poner, obviamente, mi propio ejemplo. Tenemos que tener claro cuáles son los colores que nos van bien con nuestro tono de piel. Por ejemplo, a mí no todos los rojos me va bien. A mí me va bien un rojo de estos que son con fondo azul. De estos rojos que son como universales. A mí no me va bien un rojo como lo llaman rojo chino. Por ejemplo, este labial a mí no me da, no me va para nada bien. Te dirá, Nino, que no te queda mal. Sí, puede que te quede bien. Pero, por ejemplo, este tipo de tonalidades, que es el rojo que les digo, me queda mucho mejor. Pero se me ocurre algo. Vamos a cambiar este rojo y me voy a poner este colorcito, que es como un mauve, un rosadito. Y ustedes verán la diferencia. Y aquí el resultado, señores, claramente se puede ver la diferencia entre un tono y otro. Ahora, si yo me tapo la cara, la mitad de la cara, díganme ustedes si esta parte no se ve que se resalta todo. O sea, incluso, vamos a destaparme, se ve, ¿cuál de los dos ojos diría ustedes que se ve más encapotado, la mirada más triste? Incluso la expresión se ve como más dura. Si me tapo esta mitad de la cara, miren ustedes cómo se ve el rostro. No se resaltan los poros, no se resaltan las líneas de expresión, se ve una piel jugosa, como pueden ver, una piel que sigo siendo yo, pero se ve una piel bonita, cuidada. Entonces, bueno, yo creo que claramente pueden ver las diferencias. Y les digo, nos podemos aplicar este tipo de rojo, que me confundo, nos podemos aplicar este rojo, nos podemos aplicar esta sombra, nos podemos hacer estos delineados, pero tenemos que ver cómo lo mezclamos, cómo lo hacemos, quizás hacerlo en menor, con menor cantidad de producto, quizás más sutiles, quizás más suave, todo eso. Hay que rejugar con el maquillaje, porque con el maquillaje, señores, todo es jugando. Con esto sí, esto no, que me gusta, que no me gusta. Y obviamente tener claro qué colores nos favorecen y qué colores no nos favorecen. Por ejemplo, yo sé que no todos los rojos me favorecen, por eso ustedes muy pocas veces aquí me ven con tonalidades rojas en los labios, me refiero. Incluso en la ropa, yo no tengo, por ejemplo, una camisa roja. No tengo. ¿Por qué? Porque visualmente siento que me envejece y tampoco son colores que, bueno, realmente me gusten mucho. Entonces, digamos que parte de este juego es saber qué nos viene bien, qué nos va con nuestro color de piel, con nuestro tipo de piel incluso, porque si se dan cuenta, y ya para terminar, quiero que vean esta línea de aquí. Ustedes mismos digan cuál se ve más acentuada. ¿Esta o esta? Yo diría que esta. Mírenla allí. Y es la misma línea, pero como hemos usado productos adecuados para este lado, pues no se resalta tanto como en este lado. ¿Por qué? Porque tenemos una base que no va adecuada con nuestro tipo de piel y que nos da ese efecto mate que realmente nos acartona y nos, digamos que visualmente es como que te va resecando la piel. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si ven alguna diferencia, obviamente yo sé que la ven porque se aclara, cuál lado le gustó. Déjenme todos sus comentarios en la cajita de comentarios, valga la redundancia. Me está encantando esto de que todo el mundo está dejando su feedback. Muchísimas gracias por eso, porque la verdad es que está enriqueciendo la comunidad. También, si tienen algún otro tip que te diga, mira, tal cosa arruga o te resalta esas líneas de expresión y esos poros abiertos odiosos que no queremos, pero tenemos y hay que aceptarlos,
Déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también. Al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo del canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.